Muy buenos días a todos en América, buenas tardes en Europa y saludo a todos los que nos ven por este medio para asistir a esta sexta mesa de trabajo con un panel muy importante de especialistas, de intelectuales y académicos conocidos que hablarán sobre el tema del futuro de las ciudades y los nuevos escenarios frente a las contingencias globales. Agradezco a todos su asistencia y en este momento dejo la voz en quien va a moderarla, la doctora María Isabel López Mesa de la Universidad Bío-Bío en Chile. Muchas gracias a todos por su asistencia. Adelante. Tu micrófono. Perdón, perdón. Buenos días a todos y primero que nada agradecer a los organizadores de este importante evento por considerarme y por invitarnos, digamos, y por hacer esta actividad que nos permite reunirnos en esta visión iberoamericana y latinoamericana, ¿cierto? Que tanto hace falta para compartir ideas, particularmente en un escenario tan complicado como es el que estamos viviendo actualmente. Bueno, yo voy a estar moderando, así que voy a ser la mala persona que les voy a controlar los tiempos a cada uno. Vamos a estar en esta sesión de hoy vamos a organizarnos con 7 minutos de exposición para cada uno de los ponentes y luego una segunda sesión de 5 minutos donde la idea es ir respondiendo preguntas que puedan ir surgiendo de todos los asistentes, digamos, que están siguiendo este seminario online. Y finalmente, una sesión final de cierre en que cada ponente podrá ir, digamos, redondeando las ideas. La idea es invitarlos a que cada uno de los ponentes en la primera sesión, claro, obviamente va a traer sus propias líneas de investigación, sus propios intereses, pero ojalá en la segunda sesión ya podamos hacer una cosa un poco más colaborativa, digamos, interdisciplinaria y podamos ir cruzando los distintos aportes de cada uno, ¿cierto? Para generar quizá un discurso un poco más enriquecido con todos los aportes como sexta mesa de debate. Así que, bueno, como yo tengo el poder de decisión, voy a partir con una mujer. Y con quizá Lisette, que es más interdisciplinaria dentro de una mesa que en general somos todos arquitectos urbanistas. Entonces voy a invitar a Lisette Ramos de Robles, quien es coordinadora de la Maestría de Ciencias de la Salud Ambiental en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, doctora en Didáctica de las Ciencias Experimentales y las Matemáticas por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales del CUCBA y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenida, Lisette, y tus 7 minutos, te escuchamos. Está el micrófono. ¿El micrófono? Micrófono. Bien, pues primero también agradecerles esta invitación que me han hecho para intervenir dentro de esta pues, serie de eventos que muy pertinente, de forma muy pertinente y a tiempo, ha organizado el Instituto de Estudios de las Ciudades de la Universidad de Guadalajara y a todo el equipo que ha hecho posible también esta serie de eventos que se han realizado de manera semanal. Quiero destacar que efectivamente uno de los puntos prioritarios de este instituto desde que se conformó ha sido el estudio de las ciudades, así como de sus problemas, pues para tener la posibilidad de comprender sus problemas y plantear opciones de futuro diferentes. Entonces, en este sentido, pues estoy muy agradecida poder compartir en esta mesa de análisis y discusión uno de los problemas actuales que nos aquejan en las grandes ciudades, principalmente, que tiene que ver con este momento en que vivimos o tenemos que enfrentar la pandemia. Valoro también la dinámica que se ha establecido en cada sesión, donde efectivamente, como Isabel comentaba, desde nuestras disciplinas intentamos hacer un diálogo interdisciplinario para analizar este fenómeno a partir de estas distintas visiones que tenemos, desde las múltiples disciplinas donde nosotros fuimos formados y desde nuestro campo de especialización. Pues en mi campo me corresponderá plantear algunos aspectos relacionados con algunos determinantes sociales de la salud.
que si bien es cierto algunos han sido mencionados por algunos sociólogos que me han antecedido o por algunos urbanistas, incluso arquitectos, quisiera focalizar la influencia que tienen estos determinantes sociales de la salud en las formas en que se está comportando la pandemia actual causada por el virus SARS-CoV-2. Bueno, quisiera primero compartirles, voy a ver si puedo compartir pantalla para ver una parte de determinantes sociales de la salud y la influencia que estos tienen. No sé si se pueda ya observar. Sí. Aquí lo que representamos de acuerdo con la OMS son las condiciones o estos determinantes que se componen por determinantes socioeconómicos, culturales y medioambientales de la salud, dentro de los cuales podemos identificar aquí al centro de este esquema la influencia que tienen la edad, el sexo y factores físico-genéticos. Después también los estilos de vida que tenemos cada uno de estos individuos. Cómo estamos también influenciados por las redes sociales y las redes comunitarias que tenemos cada uno de nosotros. Asimismo, cómo aspectos relacionados, por ejemplo, con seguridad alimentaria, que tiene que ver con la agricultura y la producción de alimentos, la educación, y aquí yo incrementaría la comunicación, el ambiente laboral, el empleo o desempleo que pudiéramos tener, el agua y el saneamiento, los servicios de salud que cuenta cada una de las comunidades, las características de la vivienda, que ya también han sido muy discutidas, y cómo estas condiciones o estos determinantes sociales de la salud tienen un gran peso en las afectaciones que pudiéramos tener. Si bien es cierto, podemos diseñar mejores ciudades, diseñar mejor el espacio habitado, diseñar mejor los espacios de recreación, las vías de comunicación, etcétera, pero si no atendemos de manera específica estos determinantes sociales de salud, no va a ser tan efectiva o no van a ser tan efectivas estas dinámicas o estos nuevos diseños de planeación urbana. ¿Por qué? Porque tenemos que atender las características socioculturales de la población a quienes estamos destinando o a quienes estamos proporcionando estos espacios habitacionales. En esta otra parte, también la OMS identifica cómo hay determinantes estructurales de las desigualdades en temas de salud y determinantes intermedios de salud. Pero si nosotros observamos en esta parte las determinantes estructurales de algunas desigualdades en salud, nos damos cuenta cómo las condiciones de contextos socioeconómicos y políticos, que también ya han sido comentados, tienen una fuerte influencia en las condiciones de salud del individuo y de la población. En este caso me estoy refiriendo al papel que tiene el gobierno, las políticas macroeconómicas que rigen cada uno de nuestros países, políticas sociales, las políticas públicas, que aquí está la parte de la educación, la protección social, etcétera, la cultura y los valores sociales, que han sido también parte muy importante para entender el comportamiento de la pandemia, cómo nuestra cultura, incluyendo nuestra religión, por ejemplo, nos hace tomar medidas que pueden agravar o no agravar las condiciones graves de salud ocasionadas por este, en este caso por esta pandemia o por otras también que han antecedido, donde se ha identificado que cuestiones culturales y educativos han tenido un fuerte impacto en las consecuencias de cada una de estas pandemias. En esta segunda parte también podemos observar cómo la posición socioeconómica tiene un fuerte impacto, la clase social, el género, la etnia, el campo nuevamente de la educación, la ocupación y los ingresos que tenemos. Por otra parte, también están las circunstancias materiales, que son pues, condiciones de vida y trabajo, factores conductuales y biológicos propios de la persona, factores psicosociales y esta parte que nos vincula también, que son estas redes de cohesión social entre las comunidades y entre los habitantes de estas comunidades. Entonces, si nosotros quisiéramos valorar o se ha estimado el impacto de estos determinantes sociales de salud en la población y se ha podido identificar cómo este ambiente social y económico tiene una determinación en estas condiciones de salud que casi alcanza, bueno, prácticamente un 50% está determinado por estas condiciones sociales y económicas, mientras un 25%
está determinado por las condiciones, las características de la calidad de los sistemas de salud que tenemos en cada uno de los países, un 15% por las cuestiones biológicas y genéticas del ser humano y solamente un 10% por el ambiente físico. Entonces, solo con estos tres pequeños esquemas que les acabo de presentar, lo que me gustaría destacar es la importancia que debemos poner en los determinantes sociales de la salud para atender y para comprender el comportamiento de pandemias como las que estamos viviendo actualmente. Entonces, en este caso, a mí me gustaría abordar con mayor detenimiento dos de ellos, que son en los que he trabajado en los últimos años, que tienen que ver con las cuestiones de educación y de comunicación. No, estos dos aspectos de educación y comunicación, específicamente educación para la salud y comunicación para la salud, han sido dos aspectos que han demostrado que tienen un fuerte impacto y que si son bien atendidos pueden tener efectos positivos para aminorar los daños de este tipo de pandemias. Entonces, en este caso, pues a mayor alfabetización en salud que tenga la población y el diseño de mejores estrategias de comunicación, la población va a tener menores daños en su bienestar. Para el caso específico de la comunicación, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la comunicación del riesgo o los riesgos en plural durante crisis sanitarias ha ayudado a que la población modifique su comportamiento y ha habido tan buenas estrategias de comunicación de riesgo en ciertas poblaciones que estas han ayudado a reducir las posibilidades de verse afectado. No obstante, pues he de reconocer que frente a nuevas enfermedades y nuevas pandemias como la actual, el diseño de estrategias de comunicación se va gestando en la medida que se va generando conocimiento en torno a ellas. Y debe reconocer también que este diseño de estrategias de comunicación de los riesgos no es fácil porque deben de estar prácticamente adecuadas al tipo de población, a la edad de la población, a los intereses de la población y al nivel educativo de la población a la cual estamos destinando estas estrategias de comunicación. Entonces, en este caso, hemos de reconocer que para educar o comunicar sobre temas de ciencia, salud, primero es necesario tener la información científica y médica y este conocimiento transformarlo, hacer una transposición didáctica para que sea un conocimiento que sea accesible para la población y la población pueda entender estas estrategias y cambiar su comportamiento en acciones claras y en beneficio de su bienestar. Por lo tanto, retomo nuevamente las características socioculturales de las comunidades y las peculiaridades de cada grupo deben ser un insumo básico para diseñar estas estrategias de comunicación. Vemos cómo el gobierno ha diseñado, al menos en México, una gran cantidad de estrategias de comunicación, pero si valoráramos su efectividad en los distintos grupos sociales, yo creo que está fracasando en algunos de ellos, dado que no han sido consideradas estas condiciones socioculturales y socioeconómicas de cada uno de estos grupos. Aquí también quisiera... queda muy poquito tiempo, o sea, estamos un poquito pasados. Muy bien, entonces el siguiente tema que tiene que ver con la infodemia lo plantearé en mi otra intervención. Ahorita solamente quería destacar la importancia de los factores socioculturales en las cuestiones de atención a la pandemia y los determinantes sociales de la salud. Gracias. Muchas gracias, Alice. Muchas gracias. Pasamos entonces, después de esta interesante introducción al tema de la salud, a nuestro segundo ponencista, el doctor Sergio Beris Vilrada, quien es arquitecto y doctor en urbanismo, actualmente presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano de Chile, es profesor asociado e investigador de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Biobío y coordinador general del Observatorio Metropolitano de Gran Concepción, Premio Nacional de Urbanismo de Chile. Bienvenido, Sergio, tus 7 minutos.
Gracias, María Isabel, y bueno, saludar a todos y felicitar o sumarme, adherirme a las felicitaciones de la iniciativa y especialmente porque esto ha permitido ir construyendo una comunidad de reflexión en Latinoamérica, incluyendo también España, por cierto, y me parece que no solamente eso ha construido una comunidad de intercambio de ideas, sino que también una gran amistad con la cual comparto con varios de los aquí presentes. Así es que, dicho eso, voy a aprovechar al máximo mis 7 minutos. María Isabel, tú me interrumpes nomás si me queda, cuando me quede 1 minuto, ¿eh? Porque uno trata a veces de mirar el reloj y concentrarse, pero yo puedo hacer una cosa solamente a la vez, así que eso me lo dice siempre mi señora también. Así es que parto. Bien. Bueno, es difícil probablemente no reiterar muchas cosas que ya han sido dichas acá y simplemente a lo mejor la reiteración de las cosas que voy a poder señalar simplemente intentan alcanzar por redundancia la focalización de ciertas prioridades y problemas. Yo creo que tengo un par de reflexiones que quisiera compartir, no sé si voy a alcanzar todas, me usaré, digamos, después los minutos de restantes que queden, pero la primera es obviamente reconocer que este fenómeno que ha ocurrido ha dejado en evidencia aquellos problemas que las ciudades arrastran hace mucho tiempo y que muchos de los urbanistas y probablemente todos los que están aquí presentes y escuchándonos conocían, ¿ya? Lo impresionante es que esas debilidades de las ciudades se transformaron en vulnerabilidades. Y hoy día son efectivamente una línea muy delgada entre la vida y la muerte, ¿ya? La cantidad de, no solamente personas contagiadas, sino que la cantidad de muertes que han habido, asociadas, por cierto, o aparejadas a ciertos indicadores propios de las ciudades, son abismantes, ¿ya? En Chile hemos ido haciendo un seguimiento en el cual hemos constatado una correlación directa, absolutamente directa, entre el hacinamiento, ¿ya? Y la vulnerabilidad al contagio y, por cierto, también a las muertes. Aquellas comunas donde el hacinamiento o la falta de vivienda o el allegamiento, o incluso los campamentos irregulares, florecen con mayor cantidad, son las comunas o las zonas del territorio de las ciudades más contagiadas y eso nos hace pensar que tenemos, por cierto, como urbanistas una responsabilidad. Porque efectivamente el hacinamiento, si bien es una política que surge de las necesidades de vivienda, la vivienda finalmente se emplaza en una ciudad y la ciudad es parte de nuestro rol o nuestra responsabilidad. Por tanto, lo increíble es que la única solución que se ha encontrado para responder es una solución medieval, ¿no? En el fondo, recurrir al típico confinamiento que ya hace 900 años se utilizó para muchas otras pandemias y en el fondo no hemos cambiado nada en el tiempo, aun cuando nuestras ciudades o nos organizamos mucho de la modernidad que ellas representan. Entonces, creo que ahí hay un aspecto que tenemos que, de lo cual tenemos que hacernos cargo, digamos, como urbanistas, que no solamente tiene que ver con la organización de las formas, sino que también ver cómo podemos producir en las estrategias de ciudad mayor integración social, mayor equidad, porque sin duda la equidad en términos de acceso a los bienes, los servicios, va a ser siempre el mejor antídoto para enfrentar esta pandemia hoy día, pero nosotros los chilenos estamos acostumbrados a terremotos, volcanes, inundaciones y una serie de otros eventos naturales, para lo cual igual esa medida es una estrategia fundamental. ¿Y es por qué? Porque yo he pensado en estos días mucho que, y probablemente no digo nada nuevo que ustedes no conozcan, pero las ciudades surgen porque de repente la tribu decide protegerse. O sea, la ciudad es un agente de sobrevivencia, ¿eh? Es decir, inventamos la ciudad para sobrevivir. Después, en el tiempo, nos empezamos a entusiasmar, calidad de vida, felicidad, oportunidades, riqueza, etcétera. Pero el primer detonador de la construcción gregaria es protegerse, es sobrevivir, ¿ya? Y es curioso porque hoy día lo que estamos tratando de hacer es precisamente sobrevivir como lo hicieron nuestros primeros antecesores, y ya es muy tarde para pensar que la ciudad, que fue el medio de sobrevivencia, la podemos cambiar,
más del 50% de la población del mundo tomó la decisión de subirse a este vehículo que se llama ciudad como agente en el fondo de sobrevivencia. Y tenemos que hacernos cargo de eso como planificadores. ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa mirar la ciudad desde esa perspectiva de la sobrevivencia, empezar a reconstruir varios tejidos destruidos por el modelo. No voy a hacer una crítica a qué modelo, porque todos han sido de alguna forma cómplices de la estructura que tenemos, pero fundamentalmente restaurar ciertos conceptos, por ejemplo, el de ciudad saludable, no del higienismo del siglo XIX, sino que más bien del humanismo. Tampoco no del humanismo renacentista, sino que del humanismo que es opositor a la deshumanización de la ciudad. Y esa deshumanización de la ciudad, que es lo que en la práctica vivimos, se puede recomponer con un tejido en el cual han salido muchas propuestas hoy día, y yo creo que son el gran desafío que tenemos, de volver la ciudad a los peatones, construir la ciudad de 15 minutos, crear tejido social comunitario, devolver la vida a los barrios, a la unidad celular básica que siempre existió, ¿ya? Tratar en el fondo de encontrar medios que permitan reconstruir ciertos tejidos ancestrales y que fueron la estrategia de sobrevivencia por la cual la ciudad llegó a ser lo que es hoy día. ¿Ya? ¿Me queda un minuto? Sí. Ya, no voy a alcanzar, pero bueno. Entonces, dicho eso, y además pensando en una materia que probablemente vamos a conversar más adelante, hay un tema de gobernanza acá que es fundamental, que lo podríamos probablemente tocar. Solamente... para terminar, me voy a quedar con una idea todavía entre medio, pero creo que toda esta reflexión también nos debe llevar a nosotros como académicos, porque somos académicos, a hacer el mea culpa. Es decir, ¿qué ha ocurrido que nosotros como académicos no fuimos capaces de anticiparnos? ¿Qué ha ocurrido que nosotros como académicos no hayan sido capaces de advertir esto? Y si lo advertimos, o si alguien lo advirtió, yo no fui por lo menos, pero alguien que lo supo, ¿por qué no logró políticamente transferir esto a unas realidades distintas, ¿ya? Y ahí yo creo que hemos caído en el hedonismo y el triunfalismo de leernos, ¿ya?, en los papers como nuestra gran meta, ¿ya?, cuando en realidad en la academia, con la lógica de Platón, es para cambiar el mundo, ¿ya? Y ahí hemos fallado. Los académicos nos hemos confinado en una estructura del hedonismo, disfrutamos leer nuestros papers, ojalá en inglés, ¿ya? Y no tengo nada con el inglés porque yo también lo he publicado en alemán, también lo disfruto en alemán, ¿ya? Y nos hemos desvinculado con quienes tienen efectivamente el rol en las ciudades y que son los políticos, y son los que toman las decisiones día a día. Nuestros saberes, nuestro conocimiento no sirven de nada para el futuro si no están vinculados con los desafíos de las decisiones que todos los días se están tomando, y eso es una responsabilidad nuestra. Y creo que aquí hay un giro, podemos cambiar las ciudades, rediseñar, y ponernos todos muy de acuerdo hoy día acá, pero si nosotros como académicos no entendemos que nuestra manera de ejercer el ejercicio docente, académico, investigador, vinculado a las políticas públicas, a quienes toman decisiones, esto nos va a seguir alejando cada vez más de la realidad, y creo que vamos a perder el rol, legítimo que nos sustenta, que es ser académico, ¿eh?, y según la lógica de Platón, para cambiar el mundo. Así que con eso termino, y me excedí probablemente 30 segundos. Más, pero no importa. Vamos a perdonar. Muchas gracias, Sergio. Voy a presentar entonces ahora a nuestra próxima ponente. Ella es Adriana Inés Olivares González, doctora en arquitectura y urbanismo, profesora e investigadora, titular del Departamento de Proyectos Urbanísticos de la Universidad de Guadalajara en México y arquitecto por la misma universidad. Tiene estudios de doctorado en planeamiento urbano, ciudad y medio ambiente, y doctora en arquitectura por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España, investigadora y consultora en áreas de movilidad urbana, regiones urbanas y policentrismo. Y muchas cosas más, pero me dijeron que fuera breve, así que, Adriana, tus 7 minutos. Sí, gracias, María Isabel, pues también agradecer la oportunidad de estar con ustedes para reflexionar sobre estos temas que son ahora tan determinantes, importantes para compartir pues lo que estamos viviendo y lo que estamos reflexionando sobre el tema de la pandemia. Ya que estamos en la última sesión, pues hemos tenido la oportunidad de escuchar a muchos colegas hablar de muchos temas, y yo voy a retomar algunos de los temas que ya habían planteado algunos de los compañeros, ¿no? Uno de estos temas
voy a partir de unas discusiones o unos temas a manera de premisas que me van a dar el contexto para desarrollar, digamos, mi planteamiento, ¿no? Primero, que vivimos en la era a la que se le ha denominado del antropoceno. Y desde esa perspectiva, pues el hombre es el que ejerce la mayor influencia en la transformación del planeta. Y que desde este punto, pues debemos ser conscientes de la responsabilidad que como sociedades, como individuos, tenemos para gestionar, para bien o para mal, este metasistema llamado el planeta Tierra, ¿no? Lo digo porque estamos frente a una contingencia global. Por lo tanto, no estamos hablando de temas tan específicos, sino de un asunto que nos atañe a todos. Por lo tanto, creo que lo primero que tenemos que entender es la forma, en la relación que nuestra especie tiene con otras especies, animales y vegetales, que entre otras cosas están generando enfermedades pandémicas como la del COVID-19. O sea, el origen del COVID es precisamente un origen que viene de nuestra relación con las especies animales, por lo menos eso es lo que ha dicho la literatura especializada. Por lo tanto, este tipo de estudios, y desde el punto de vista de la multidisciplina, deberían de formar parte de los procesos que se deberían de considerar para la gestión del riesgo en el territorio, ¿no? Entonces, yo quiero partir de esa situación general. El segundo punto de partida es que hay diversas maneras de construir el territorio que corresponden también con diferentes formas históricas y culturales de hacer ciudad. Y con esto quiero decir que, por ejemplo, el significado de lo compacto y de lo disperso puede ser diferente. ¿Por qué? Porque depende de la forma de entender lo urbano de las diferentes sociedades que constituyen el globo terráqueo. O sea, en pocas palabras, no todos consideramos lo urbano igual. Y de eso también tenemos que partir, porque así como tenemos problemas globales, también tenemos condiciones particulares, condiciones locales, que nos hacen también diferentes a los demás. El siguiente punto de partida es que cuando nosotros pensamos en ciudades, normalmente pensamos en las grandes metrópolis del mundo occidental y oriental, ¿no? Sin embargo, pasan desapercibidas las ciudades de menores de 1 millón de habitantes o de hasta 500.000 habitantes, en los que, según las Naciones Unidas, habita el 60% de la población mundial. Por lo tanto, me parece que estamos dejando de considerar otros tipos de unidades territoriales urbanas que pueden ser un punto de partida para reentender lo urbano y para reentender el proceso de urbanización que hemos desarrollado en el planeta. Por lo tanto, cuando parto de estos 6 elementos de partida, me referiré a las características ahora del urbano que han trastocado los derechos humanos ganados como sociedad a escala global y que afectan de manera transversal el derecho que como sociedad tenemos a la ciudad, entendiendo que la ciudad es el nicho de desarrollo de nuestra especie. Por lo tanto, quisiera partir del derecho a la ciudad a partir de lo que planteaba Lefebvre como un derecho que implica la motivación de la sociedad civil para repensar y rehacer la ciudad como parte de una misión común y colectiva. Y creo que esto es lo primero que hemos dejado de hacer. Parece que el derecho a la gestión de la ciudad se ha dado a los arquitectos o a los gobiernos tomadores de decisiones, muchas de las cuales son decisiones absolutistas que realmente no están viendo por esta visión de ciudad común y colectiva. Por lo tanto, veo el derecho a la ciudad como un derecho fundamental del ser humano y de la ciudadanía. En palabras de Harvey, quisiera retomar una cita que dice: se trata de un derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad. Es además un derecho común antes que individual, ya que esta transformación depende del ejercicio de un poder colectivo para remodelar los procesos de urbanización. La libertad de hacer y rehacer nuestras ciudades y a nosotros mismos es, como quiero demostrar, uno de los derechos humanos más preciosos, pero también uno de los más descuidados.
Desde este punto de vista del derecho a la ciudad, entonces, desde el punto de vista del territorio, el espacio público juega un papel fundamental. Un papel fundamental que ha tenido un papel fundamental histórico y cultural. Porque es una dimensión fundamental de la democracia política y social, y porque en el espacio público se expresa, es una expresión de la democracia a nivel territorial. En este sentido, podemos ver, por ejemplo, voy a retomar las palabras de un amigo común, Fernando Viviescas, que decía que en el espacio público se refleja la autoestima de una sociedad. Por lo tanto, estamos ante un escenario en el que es necesario considerar, y es desde mi punto de vista, una nueva revolución urbana, una revisión de la ciudad desde la ética y la política, que ya se está empezando a observar en movimientos, por ejemplo, contra el racismo, que detonaron, por ejemplo, la muerte de George Floyd en Estados Unidos, o, por ejemplo, la muerte también de otro joven en Guadalajara, Giovanni López, o en China, por ejemplo, los movimientos que han surgido por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, el proceso de aprobación. Por lo tanto, este es el eje sobre el que yo voy a estar planteando mi tema. Y sobre el eje del derecho a la ciudad, me voy a referir específicamente a tres derechos fundamentales, que es el derecho a la vivienda, el derecho a la salud y el derecho a la movilidad urbana, que es el tema en el que yo también me he especializado. Quizá uno de los derechos que más se han vulnerado y más se han visibilizado con la contingencia es la pandemia por COVID-19. Es el derecho a la vivienda. Me falta un minuto, Isabel, entonces. Sí. Ok. Lo del derecho a la vivienda me quedo. Y el derecho de las personas para habitar en una vivienda digna, decorosa y saludable. El punto el tema central sobre el tema del derecho a la vivienda es que el aspecto que más lo ha afectado es la especulación con el suelo, es decir, el libre mercado. El libre mercado, que desde hace 30 años y de acuerdo a organismos internacionales, nos llevaría como sociedad global a la convergencia económica. Sin embargo, hay diversas evidencias, nos las dio Carlos Marmolejo en su sesión de la semana pasada, donde nos decía que el hacinamiento, dentro de los 30 indicadores que habían estudiado para Barcelona, era uno de los factores también que más influía en el tema del contagio de la pandemia. Por lo tanto, yo voy a hacerme algunas preguntas que se las voy a dar en nuestro siguiente capítulo, en mi siguiente sesión, y muchas gracias, Isabel. Gracias a ti, Adriana, y disculpa haberte interrumpido. Bien, pero en la próxima sesión continúa. Pasamos entonces a nuestro próximo ponente. Él es Carlos García Vázquez, arquitecto y urbanista, catedrático de composición arquitectónica en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla y profesor visitante en la Escuela de Arquitectura Urbanística e Ingeniería de le Construcciones del Politécnico de Milán. Y no sé italiano, pero me vi obligada a decir eso. Bueno, en fin, espero que se haya entendido. Su campo de investigación preferente es la ciudad contemporánea, siendo autor de varios libros, uno recientemente, me dijeron que lo dijera, aceptado en Routledge para su publicación, así que felicitaciones. Bien, 7 minutos, Carlos García. Bien, muchas gracias, Isabel. Gracias también a Daniel y a la Universidad de Guadalajara por la invitación. Mi intervención no va a ser nada especializada, sino que es muy genérica y quizás una reflexión muy general sobre lo que está pasando, que quería compartirlo sobre el fondo de este pequeño PowerPoint que ¿se ve el PowerPoint? No, yo no veo. ¿Se ve? No. A ver. ¿Se ve ahora? No. Yo por lo menos no lo veo. Bueno, y una copla bien.
Apagaste el sonido, Carlos. Carlos García, Carlos, parece que apagaste el sonido, tendrías que volver a reiniciar tu sonido para escucharte. No, todavía no te podemos escuchar. John, ¿qué tiene que hacer ahora? Quizá tiene que salir y volver a entrar. Apoyo técnico necesitamos. Sí, porque ayer entró muy bien todo. La prueba que se hizo ayer, él pudo poner su presentación. Bueno, vamos, si quieres. Pones a Sergio primero en lo que Carlos, A Fabio. Podemos seguir y ahorita luego buscamos la ayuda técnica, Carlos. A Fabio, perdón. Sí. En realidad me tocaba a mí en mi lista. Puedo seguir yo. Y después Fabio, para ir alternándonos. Carlos, después te doy nuevamente a ti. La pasada voy a presentar yo lo que tenía pensado. Bueno, como yo no me autopresento, María Isabel López, mi línea de especialización son temas de patrimonio, y en realidad quería compartir precisamente algunas ideas sobre las ciudades pospandemia que tienen relación con bueno, cómo imagino las ciudades después de esta crisis sanitaria, también relacionándolo con este tema de interés para nuestro grupo de investigación desde hace ya varios años, cuál es el tema del patrimonio. Voy a partir con una observación a esta altura bastante obvia, ¿cierto? Cuál es que los efectos de la pandemia han agudizado y expuesto efectivamente de manera bastante dramática las inequidades territoriales previas, inequidades que en general en muchos de nuestros países y en particular en el caso chileno son ampliamente conocidas. Hemos visto claramente que no es lo mismo quedarse en casa cuando tu casa está ubicada en zonas residenciales de estándar medio o alto, que cuando el confinamiento se produce en zonas periféricas, mal servidas, mal conectadas con las zonas centrales y en las cuales se concentra la población vulnerable. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el tema del patrimonio urbano arquitectónico o el patrimonio cultural? Voy a desarrollar esta idea a continuación. Creo que la experiencia de la pandemia nos enseña una razón más de las varias razones por la cual valorar los barrios patrimoniales. Si antes lo valorábamos por su aporte a la imagen y a la identidad urbana, el sentido de pertenencia a los habitantes, etcétera, hoy vemos que los barrios patrimoniales emergen desde esta catástrofe, al menos en el contexto chileno, como un factor clave de resiliencia. En mi opinión, hay al menos dos razones que lo explican. Desde un enfoque centrado en lo construido, la primera razón tiene que ver con el origen y desarrollo de estos barrios, ¿cierto? ¿Cómo se entendía la ciudad en estos periodos? En Chile estamos hablando de barrios que se originan a fines del siglo XIX, pero se extienden hasta bien entrado el siglo XX. Y que se caracterizan por una morfología urbana en la que usualmente, además de las viviendas, se cuentan una serie de equipamientos de barrio, plazas, pequeños comercios, etc. Todo lo anterior en tipologías edificatorias de densidades medias o bajas, y ubicaciones también por lo general bastante centrales. Pensemos en el barrio Yungay, o el barrio Mata en Santiago, el barrio Condel, o el barrio Bellavista en el área metropolitana de Concepción. Es decir, todas ellas características que han probado ser extremadamente beneficiosas para resistir el confinamiento, y el riesgo de contagio, particularmente de población en general de ingresos más bien bajos o medio bajos. ¿Cómo? Facilitando el abastecimiento de las necesidades básicas sin necesidad de recurrir a medios de transporte motorizados, lo que hoy día el nuevo urbanismo, ¿cierto? Y las ideas, por ejemplo, en París hablan de la ciudad de los 15 minutos, ¿cierto? Con un aire innovador y que me parece muy bien, se habla de la ciudad de los 15 minutos. La ciudad de los 15 minutos estaba en estos barrios, siempre estaba en estos barrios centrales, dotados, etc. Y sin la alta exposición al contagio propia de las zonas de altas densidades urbanas o densidades hiperdensas, ¿cierto? Como ejemplos tenemos, por ejemplo, en edificios mal llamados guetos verticales en Estación Central, en Santiago de Chile. Y la segunda razón, fuera de lo morfológica, digamos, tiene que ver con un tema que ha salido ya un par de veces acá y que me pareció súper interesante, que tiene que ver con el tema de la densidad de su tejido social. Lo mencionó
Lisset, lo mencionó también Adriana, ¿cierto? En el segundo anillo, Lisset, con el tema de la densidad del tejido social. Un tejido social construido a lo largo de una historia común, ¿cierto? Entre familias vecinas que han sucedido, se han sucedido en el mismo espacio generación tras generación, que han compartido en algunos ejemplos una misma fuente laboral, para el caso de los barrios obreros, por ejemplo, que tenemos casos acá en Lota o en Tomé, en nuestra región del Biobío, o en otros casos por el mero hecho de vivir en vecindad y frecuentar los mismos comercios, etc. Se fueron construyendo una serie de lazos entre las personas. Esta densidad del tejido social es la que ha permitido a los barrios patrimoniales reenfocar rápidamente las redes territoriales que ya tenían en pie a partir de sus luchas por el reconocimiento de sus áreas patrimoniales e implementar medidas solidarias con las cuales enfrentar la emergencia sanitaria, organización de ollas comunes, apoyo a adultos mayores, etc. Bueno, para terminar, en conclusión, ¿cierto? ¿Qué nos dice eso sobre políticas urbanas de futuro y estudios del patrimonio? Para terminar, creo que esta revalorización de los barrios patrimoniales como factor de resiliencia ante la pandemia nos entrega dos conclusiones a considerar. En primer lugar, que frente al avance de la industria inmobiliaria y los procesos de gentrificación, los gestores de políticas urbanas tienen otra razón más por la cual se hace imperativo cautelar la permanencia de los barrios patrimoniales, tanto como hecho construido como en cuanto a tejido social, como se desprende de lo antes señalado. La permanencia de grupos de ingresos medios y bajos en espacios centrales dotados de equipamiento y socialmente cohesionados constituye en definitiva un recurso territorial instalado para responder frente a situaciones de crisis. El gobierno debe evaluar en ese sentido el costo que como país implica que población de ingresos bajos o medios sea desplazada de estos barrios, perdiendo así el acceso a estos recursos territoriales, y que en las nuevas ubicaciones periféricas incremente su nivel de dependencia de la ayuda estatal. En segundo lugar, y quizá desde un punto de vista más académico, desde los estudios del patrimonio crítico, esta revalorización de los barrios patrimoniales refuerza la importancia de una mirada sobre el patrimonio que, lejos de quedarse pegada en una visión monumentalista tradicional que reproduce una narrativa hegemónica y elitista de la cultura, más bien ponga el acento, y ahí parafraseo a un colega, a un compatriota de Daniel, Néstor García Ganclini, que ponga el énfasis más bien en los usos sociales del patrimonio. Eso. Muchas gracias. ¿Me pasé los 17 minutos o no? Bueno, nadie sabe. Bueno, yo no sé si seguimos con Carlos. Carlos, ¿ya estás? No tiene micrófono. Ahora, sí. Ahora voy, sí. Voy a intentar cargar el PowerPoint. En cualquier caso, se lo he enviado a John. En caso de que no lo pueda cargar, voy a intentarlo, y si vuelve a ocurrir lo mismo, esperamos, me saltas, Isabel, ¿de acuerdo? Uh-huh, a ver, sí. Ahí voy. Sí, el problema es que no me permite compartir. A lo mejor John tiene que dejarte compartir. John, ¿me dejas compartir? Porque... Ahí así lo pudo hacer. Sí. Es que no me permite, la pestaña compartir no está disponible. Ah, porque el anfitrión tiene que permitirte compartir. Y ese es sí, Mark. Por eso. Ya está habilitado. Pues no me permite, pone cancelar o solo me permite cancelar. Lo voy a intentar otra vez. La pestaña compartir no se abre. Podemos seguir con Fabio y luego hacemos un último intento con Carlos, ¿les parece? Sí. Bien, Fabio Zambrano Pantoja, magíster de la Universidad de París en Historia de América Latina, tiene estudios de pregrado en Economía sobre Desarrollo Agrario en Colombia y trabaja en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Tenido diversos reconocimientos, maestro universitario de Universidad Nacional de Colombia en el 2000 y mención de honor, Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y Premio Nacional de Periodismo en 1994. Bienvenido, Fabio. Tus 7 minutos. Estás sin micrófono. Sin micrófono. No. Marco, tú tienes que darle el micrófono, seguramente. Ahí está. Ahí sí estás con el micrófono. Muy bien, no soy urbanista, no soy arquitecto,
Sin embargo, recibo correspondencias y a veces me dicen, me dan el título arquitecto en las cartas, porque la gente considera que si uno habla de ciudad debe ser arquitecto. Y eso es algo que me he acostumbrado. Soy historiador y trabajo historia urbana, y a propósito de esta coyuntura en que estamos, he regresado a muchas lecturas que uno hace y de la historia, ve con sorpresa cómo esta situación, todo el mundo se refiere como una situación inédita. Y en esta situación inédita en que estamos, y en este, esto es común en la historia. Es decir, la historia de la humanidad es historia de plagas, epidemias, pandemias, constantemente. Me refiero a cuatro momentos: la crisis imperial de Roma, siglo III, al siglo VI, asoló al imperio antes de su decadencia, es una de las causas de su decadencia. Segundo momento, el siglo XIV, que le llaman el calamitoso, siglo calamitoso, ahora aparece todas estas imágenes que hay sobre la peste negra. El tercer momento es el siglo XVII, considerado en la historia europea como el siglo maldito, otros llaman la crisis general, y en la que estamos, que es el inédito. Resulta que no es nada inédito. ¿Qué efectos trae esto? ¿Y hacia dónde apunta esta situación? Hay tres dimensiones al que quiero hacer referencia. Primero, lo político, no porque sea lo más importante. Pero el primer momento este de la crisis imperial, pues, arrasó, acabó, desapareció el sistema urbano europeo durante 5 o 7 siglos. El segundo momento, siglo XIV, uno de los resultados de esta crisis fue el fortalecimiento, el surgimiento de las ciudades-estado. Y la organización de lo que vamos a conocer luego como el gobierno urbano municipal. Sale de ahí, sale de esta crisis. El tercer momento, el siglo maldito, pues nada más ni nada menos que la paz de Westfalia y el germen de la formación de los estados nacionales. Y este cuarto momento, pues ni idea. ¿A dónde va? Ni ¿qué es lo que está haciendo? Ni ¿qué está? Pero si uno observa a propósito de la intervención de Sergio, ¿para qué surgen las ciudades? Hay varias teorías, varias hipótesis, pero de la historia urbana, las ciudades surgen para hacer visible el poder. Las ciudades surgen para hacer visible lo sagrado. Las ciudades surgen para crear unos escenarios donde lo sagrado puede recrearse a través de los ritos. Las ciudades se construyen para hacer visibles los mitos. Y ese es el origen de lo sagrado y de lo profano. Lo profano, las ciudades resultan de lo sagrado, de los mitos. Y esto es muy fuerte lo que encontramos desde la historia, desde la historia urbana. ¿Para dónde va esto? Si uno observa la historia del espacio público, que el espacio público tendrá 2 siglos y ha sido profundamente dinámico, pues ahora estamos en un momento de inflexión del espacio público, como lo fue hace 50 años, como lo fue a comienzos del siglo XX también, momento de transformaciones profundas de lo público. Y estamos nosotros en un momento de cambio, de transformación muy fuerte del espacio público, acompañado de uno de los efectos de la transformación de los cuatro puntos de inflexión que hemos tenido, que hemos mostrado, que es la transformación de lo sagrado. Si un momento en que la religión
el catolicismo, el cristianismo coge fuerza es resultado de la primera crisis. Y esto, pues, en el siglo XIV vuelve y aparece cómo las crisis transforman lo sagrado. Y hoy estamos frente a eso, a una transformación de lo sagrado profundamente. Algunos analizan cómo la crisis profunda en que se está y las amenazas de las incertidumbres frente a la vida y la muerte, pues va resultando un retroceso de las religiones y un fortalecimiento de la ciencia. Es un análisis que se hace. El tercer efecto es el demográfico, y este puede ser bastante interesante. Están surgiendo análisis de cómo varios países europeos, Japón, a fines de esta centuria va a tener la mitad de su población. ¿Qué va a pasar con estas ciudades? ¿Cascos vacíos? ¿Vasos vacíos? ¿Qué van a suceder con estas ciudades, con la mitad de su población? Ya venía. Las transformaciones demográficas son muy fuertes. Y además de eso, ya venía la crisis de las grandes ciudades. Y esto lleva varios años. Por lo tanto, bien interesante de cuáles van a ser los resultados de esto. Por lo tanto, en lo sagrado hay transformaciones, las ha habido y continuarán. En lo político, igual. ¿Para dónde van? Se desmoronan los estados nacionales, se fortalecen las ciudades-estado, o las dos entran en crisis, resultado también de estos cambios demográficos. Pero eso es un punto de inflexión que hoy le llamamos inédito y que de la historia no es inédito. La historia de México y Cortés y las plagas y, han sido fundamentales para la conquista de América. Y esto es, sobre esto hay cantidades de estudios. Por lo tanto, plagas, epidemias, pandemias, es constante. Por lo tanto, nada más inexacto que llamarlo a esto las ciudades pospandémicas. Es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es sobrevivir a las pandemias, a las plagas, y a las epidemias, a las infecciones, a todo esto. No es inédita desde la historia esta situación. Y las transformaciones son profundas. Del siglo maldito, el siglo XVII, es bien interesante lo que sucede en comienzos del siglo XVIII y las transformaciones gigantescas que hay en las ciudades, en las instituciones, en la demografía, en los mapas de poder. Esto es muy fuerte. Por lo tanto, pues este libro, este estudio de William McNeill, Plagas y Pueblos, o lo de Fernández Armesto, Civilizaciones, o Darnell, Orígenes, que es el último texto que ha salido, o todos los que trabajan estos temas de la historia de estos eventos, de esto está llena la bibliografía. Lo que me llama la atención es cómo no hay mayor relación entre el análisis de las dinámicas urbanas y estas historias de la higiene, la salubridad, de la demografía. Pero vamos hacia un mundo de ciudades vacías, ¿no? No en todo el mundo, por supuesto, que las africanas se van a llenar de gente, y las asiáticas están desocupando, las europeas ya se desocuparon y seguirán aún más. Pero una de las consecuencias va a ser una contracción demográfica profunda en estas próximas décadas, aún más de la que ya hay. Isabel, adelante. Gracias, Fabián. Muy bien el tiempo. Excelente. Bien, volvemos entonces con Carlos para intentar. Isabel, lo siento mucho. Voy a intentar por última vez abrirlo yo. En caso de que no, John tiene ya el PPT, lo manipularía él. Pero lo intento yo, si no funciona, pues lo hacemos mediante John. Ok. A ver, imposible. A mí no me permite compartir. Pues John, no sé si lo puede abrir usted. Sí, ahí se está abriendo.
Ahí está abriendo, muy bien. Bueno, lo que decía era que realmente, bueno, mi intervención iba a ser muy genérica. Yo creo que está bien que sea antes de pasar a la siguiente fase. Y parte de una circunstancia personal. Yo es el tercer webinar al que asisto sobre el tema de ciudad y COVID en el último mes. Y bueno, confieso que realmente una de las lecciones que he aprendido es que pues hay bastante poca distancia crítica para tratar este tema, ¿no? Pase, John, por favor. El último webinar en que estuve fue en Colombia, en Barranquilla. John, ¿puede pasar, por favor? Ahí. Y, bueno, en aquel momento, bueno, en Estados Unidos la pandemia hacía estragos en Nueva York y se habló de un tema que ha salido aquí ya en esta tarde, del tema de la influencia de la densidad y de las aglomeraciones en la difusión de la pandemia, ¿no? Bien, adelante, John. Hoy en día, pues hemos visto que la pandemia ha pasado por Nueva York y que realmente la pandemia se ha ido a los estados del sur de Estados Unidos, al Sunbelt, donde están las ciudades con menos densidad, ¿no? Las ciudades de la pandemia está ahora sobre todo en Florida, está en Texas, está en California, que son las ciudades que menos densidad tienen del país. Y que en ese webinar, que como les dije, se celebró hace un poco más de un mes en Barranquilla, pues se defendía este modelo que están viendo aquí, el de la baja densidad, como realmente una forma de protección contra el COVID. Esto se ha demostrado falso, esto se ha demostrado que no es así. Es decir, el COVID pasó antes por Nueva York y ahora está pasando por Houston y ahora está pasando por Miami, ¿no? Bien, yo creo además una cosa, es decir, yo creo que esta pandemia pasará y que probablemente no volvamos a sufrir otra en varias décadas, ¿no? Por eso yo, si se trata de repensar las ciudades, pues casi prefiero hacerlo desde el punto de vista de las enfermedades por las que van a seguir muriendo la gente en las ciudades, que muy probablemente en los próximos años no van a ser de una pandemia, sino de temas como, John, por favor, la calidad del aire, que está muy vinculada a enfermedades pulmonares. Siguiente, formas de vida que son altamente estresantes, que están vinculadas a enfermedades de coronarias. Siguiente, infraestructuras que son muy deficientes a veces y que generan accidentes con consecuencias mortales cada vez más a menudo. Y siguiente, pues una a veces escandalosa desigualdad social que explica pues índices de violencia realmente insostenibles en muchas de nuestras ciudades. Yo por esto, como les decía, creo que vale más la pena hablar de estos asuntos que hablar del COVID, ¿no? Y aún así reconozco que el COVID lo que ha hecho es recordarnos ciertas cosas. Yo sinceramente creo que ha descubierto bastantes pocas, ¿no? Y es lo que yo quería simplemente comentar aquí, ¿no? Cuatro cosas que el COVID nos ha recordado más que habernos descubierto, ¿no? Siguiente, por favor. Primero, la importancia de la vivienda, ¿no? Bueno, esto es una imagen de España que puede ser muy habitual. Yo creo que el 70-80% de la población española vive en apartamentos como esto, ¿no? Apartamento de unos 80, 100 metros cuadrados. Que estos que ven ustedes en la imagen tienen la suerte de tener terraza, pero muchos otros no tienen terraza. Bien, este tipo de apartamentos se han demostrado, en una situación de confinamiento, se han demostrado realmente como lugares pequeños, insuficientes, mal equipados, ¿no? Y esto nos recuerda realmente, pues yo creo que una dejación que hemos hecho los académicos en las últimas décadas, que es el abandono de la investigación sobre la cuestión de la vivienda, ¿no? Es decir, cada vez en las escuelas de arquitectura, yo creo que es un tema que se trata, al menos en Europa, se trata cada vez menos. Es un tema bastante, bastante abandonado y que yo creo que realmente es un tema que hay que volver a reflexionar, sobre todo en el sur de Europa. Siguiente, y la cuestión es esta, ¿no? Es decir, cómo hacer este tipo de viviendas que son muy habituales en el norte de Europa y que son, además, tienen la clave, ¿no? Que son viviendas de clase media-baja. Es decir, son viviendas que logran hacer a un coste muy bajo y, por tanto, logran que una parte enorme de la población viva en este tipo de residencia, que no sean características de la clase media alta o de la clase alta. Siguiente. El segundo tema es la insuficiencia del espacio público.
Esta es una imagen del Paseo de la Castellana en Madrid. Pues un día, cuando se acabó el confinamiento, la gente salió a la calle y, bueno, las autoridades cerraron esta avenida, que es un poco la arteria que cruza la ciudad de norte a sur. La cerraron porque sabía que el espacio público era peligroso y no quería que la gente fuera a los parques, ¿no? Entonces, abrió esta avenida y fíjense ustedes, muy curioso cómo la gente mantiene la distancia de seguridad gracias a esto, ¿no? Es decir, yo creo que la conclusión aquí es la insuficiencia del espacio público. Si tenemos que irnos a un espacio público más seguro, realmente nos falta espacio público. Y la reflexión también está siguiente sobre este tipo de imágenes. Es decir, esto va a seguir siendo posible. Es decir, esto de millones de personas tomando las calles a distancia. Es decir, ¿hasta qué punto el espacio público no hemos abusado de él? ¿Y hasta qué punto el espacio público, bueno, pues ya no da más de sí? Es decir, y hay que empezar a contemplarlo de otro punto de vista. Siguiente, por favor. Tercera cuestión es, pues, bueno, también el transporte público, que llevamos décadas loando frente al automóvil, pues resulta que se ha descubierto muy peligroso y el automóvil privado, pues ahora es una manera más segura de moverse, ¿no? Bien, yo creo que este tipo de cosas hay que poner, sobre todo pensando en las grandes ciudades, donde la gente se puede pasar una hora, hora y media, 2 horas cada día subido en este tipo de autobuses, de metros, etcétera. Yo creo que hay que poner fin a este tipo de desplazamientos tan brutales. Los psicólogos han estudiado, han demostrado que realmente no se debe sobrepasar los 35 minutos en un transporte público. Es una distancia psicológica a partir de la cual es una barrera en que la gente empieza a sentirse harta, cansada, genera fatiga, etcétera, etcétera, ¿no? Adelante, por favor. En las ciudades medias, que bueno, Adriana hablaba de ellas, y bueno, Isabel también ha sacado este caso a colación, pues se habla del paradigma del cuarto de hora. Es verdad, Isabel decía, esto se va a implantar en París, yo no sé muy bien cómo, porque realmente me parece imposible una ciudad como París, ¿no? El paradigma del cuarto de hora es esto, ¿no? Es decir, tener un cuarto, es una cosa muy antigua, es esta cosa que se ponen de moda, pero que, bueno, esto tiene un siglo, esto lo sacó la Regional Planning Association of America en los años 20, ¿no? Es la idea de que, bueno, todos nuestros desplazamientos cotidianos se produzcan un cuarto de hora. Esto es posible, si hablamos de desplazamientos domésticos, es imposible si hablamos de desplazamientos profesionales, ¿no? Que son los más habituales, además, están por encima del 30% de los que se producen, ¿no? Y el último tema, siguiente, por favor, es, bueno, pues yo creo que de las imágenes que más nos han horrorizado estos días, ¿no? Que, bueno, no habíamos visto nunca y que, bueno, yo casi me emociono de verlo. Yo, bueno, tengo varios conocidos que han muerto por el COVID, ¿no? Y casi me emociono al ver estas imágenes y saber que esta gente que, bueno, tan querida, pues en algún momento ha estado ahí, en una de esas camas, ¿no? Bien, y esto me recuerda, es decir, la prioridad de equipamientos esenciales como son esto. Europa, sobre todo, creo que es un fenómeno muy global, pero bien, aquí la rabia me sale a mí hacia Europa, porque yo creo que es la que comienza estas modas. Adelante, por favor. Europa lleva varias décadas gastando millonadas en este tipo de cosas. Millonadas, millones y millones y millones de euros en infraestructuras culturales. Porque hemos pensado que la cultura lo soluciona todo. Que en una sociedad postindustrial, en una sociedad donde ya no hay industrias, pues la única salida que tenemos es esto. Es la cultura, es lo único que podemos ofrecer, ¿no? Bien, pues que sepamos que esto se paga, pues no sé lo que vale esto, cuántos hospitales se puede hacer con esto, ¿no? Yo creo que hay que hacer una reconsideración hacia el gasto en equipamientos urbanos. Siguiente, por favor. Y primar lo primario, lo fundamental, que son los sanitarios y también esto, la tercera edad, ¿no? Esto lo contaba ahora mismo Fabio, es decir, nuestras sociedades están muy envejecidas y lo van a estar aún más. Es decir, dentro de 2 décadas probablemente lo normal son estas señoras. No son una excepción, sino que es lo normal. La mayoría de la población son este tipo de señoras. Hay que pensar los equipamientos desde este punto de vista, ¿no? Yo, por tanto, lo que os decía, bueno, yo creo que la ciudad post-COVID se parece bastante a la ciudad pre-COVID y que, bueno, lo que hay que recuperar son los
cuatro grandes problemas que ya teníamos sobre la mesa anteriormente, ¿no? Y que un poquito habíamos dejado alguno de ellos olvidado, el de la vivienda, el del espacio público, el de la movilidad y el de los equipamientos. Nada más, Isabel, muchas gracias. Gracias a ti. Qué bueno que finalmente se pudo ver en la presentación. Llegamos entonces a la primera parte de nuestra sesión y me gustaría dar paso a un par de preguntas que nos han estado llegando. Son, yo creo, la voy a dejar un poco abierta para el que quiera contestarla. La primera señala, dice, hace más de 20 años David Harvey proponía avanzar en una serie de procesos dirigidos a una producción espacio-temporal más socialmente justa, políticamente emancipadora y ecológicamente sensata, en lugar de aceptar las imposiciones de la acumulación incontrolada del capital, respaldada por el privilegio de clase y las grandes desigualdades del poder político-económico. En más de dos décadas no hemos sido capaces de poner en práctica esta agenda. ¿Seguiremos condenados a repetir eternamente lo mismo desde las academias? Esa es una pregunta un poco abierta, me gustaría, sí, Adriana. Gracias, María Isabel. Mira, la pregunta pues le da continuidad a uno de los temas que yo estaba tratando, con el tema precisamente del espacio público, y precisamente una de las, cuando hablaba del tema de la revolución urbana, y hablaba de estos movimientos que estamos observando en las calles, realmente a lo que me estaba refiriendo es precisamente que hay una especie como de proceso en doble sentido. El peligro de contagio para luchar por unos derechos sociales aparentemente ganados. Y por otro lado, esta idea también de que del ejercicio del poder absoluto. Es decir, lo que ha traído también el COVID-19 es el sentido de que el control sobre las personas nos va a traer un mayor bienestar. Y esto es muy peligroso. Es muy peligroso porque ya el filósofo Byung-Chul Han decía que del miedo se alimentan los autócratas y se justifica la violencia biopolítica. Es decir, esto lo que nos puede traer, el éxito que ha tenido Oriente frente a Occidente en la gestión de la pandemia y la vigilancia que los gobiernos del Estado posiblemente pudiesen implementar a partir de la idea precisamente del control de la salud, entre comillas, esa es una parte que a mí me preocupa bastante, ¿no? Creo que está como en la mesa de debate, como en ese contrasentido, en ese doble sentido de lo que podría pasar en el futuro. Pues es todo. Bien, no sé si alguien quería agregar más sobre esa misma pregunta. Hay otra pregunta que nos llega dirigida a Carlos García. Dice, ¿en qué se basa Carlos García para decir que no habrá una siguiente pandemia hasta dentro de un par de décadas? ¿Se me escucha, no? Ahora sí. Bueno, me baso en, bueno, evidentemente nada sólido, yo no soy epidemiólogo ni solo me baso en mi experiencia vital, ¿no? Es decir, la última pandemia de la dimensión de la que estamos teniendo actualmente fue la del año 18, que hace un siglo, ¿no? Es mi única experiencia en este sentido, ¿no? Es decir, a lo mejor puede haber otra pandemia, no lo sé, el año que viene con otro sentido o dentro de dos años. Pero lo que sí que sabemos es que realmente de lo que la gente se va a seguir muriendo mañana y pasado mañana son de infartos y son de problemas oncológicos y de accidentes de tráfico y de violencia callejera, ¿no? Y por eso, a ver, mi reflexión era que yo creo que debemos de pensar las ciudades desde la seguridad que tenemos que realmente esas son las enfermedades que van a provocar un mayor número de decesos, ¿no? Si va a haber una pandemia el año que viene, no hablo de un brote de esto, sino de otro tipo de pandemia, el año que viene o dos años, o a partir de ahora va a haber pandemia cada 3-4 años,
pues evidentemente habría que cambiar esta reflexión, pero por ahora yo creo que no es esperable, digamos, una aproximación empírica a lo que ha sucedido hasta ahora, ¿no? Bueno, hay otro comentario también, dice, se habla del ordenamiento de la ciudad, pero siempre se realiza sobre la lógica del aislamiento social por sectores, que además soporta las inversiones y el desarrollo logístico y de infraestructura de la ciudad. En esta crisis se decía que los niños pueden salir a los parques, pero se olvidaron hablar que en muchos sectores populares los barrios no cuentan con un parque. Es como un comentario y un poco abierto. No sé si alguien quiere tomar ese comentario. Si quiere, yo hablo un poquito de este tema con respecto al tema del derecho a la vivienda. Cuando hablamos del derecho a la vivienda, no solo estamos hablando de la vivienda en sí misma. Hablamos del derecho a habitar en un contexto saludable, en un contexto que nos permita satisfacer todas nuestras necesidades, ¿no? Y aquí vinculo dos derechos, que son el tema del derecho a la vivienda y el derecho a la salud y el derecho a la movilidad. Un parque también tiene connotaciones importantes en tema de la salud mental. Y el derecho a la movilidad urbana tiene que ver con el tema de caminar, o sea, el tema de caminar y generar esta actividad, esta que desde el punto de vista de lo que le llaman la movilidad activa, pues permite aminorar la llegada de enfermedades como las que está hablando Carlos, y que nos pueden afectar la salud, ¿no? Digamos, y que de manera cotidiana ya pueden afectar nuestra salud, no la pandemia, que es un elemento, digamos, que es inaudito, digamos, en términos de que hace mucho tiempo que no sucedía. Entonces, yo desde ese punto de vista, creo que lo que más se ha vislumbrado con el tema de la pandemia, ya se ha dicho, es la desigualdad, ¿no? La desigualdad, y además que la desigualdad, hablando del tema de la vivienda, no está vinculada realmente a la alta densidad, sino al hacinamiento. Y ese es un tema que también se ha dejado claro aquí, que no es lo mismo la alta densidad que el hacinamiento. Entonces, por ejemplo, hay muchas viviendas que no tienen contemplado un espacio de trabajo, ¿no? Hay muchas viviendas, si yo me hiciera la pregunta sobre el tema de la vivienda y el contexto de la vivienda, entonces yo diría, ¿cuál es el rol que debería de tener el Estado en garantizar el derecho a la vivienda? El garantizar un hábito digno en torno a la vivienda también. ¿Qué tanto la ciudad ilegal ha resuelto los problemas del hábitat y qué podemos aprender de la construcción de un nuevo entender de lo urbano? Por ejemplo, tenemos en América Latina el ejemplo de las cooperativas uruguayas, que han tenido un ejemplo tremendo, han sido un ejemplo muy importante en la gestión de la vivienda colectiva. Pero, claro, bajo un esquema de propiedad comunal, que no es un tema que se hable en nuestro medio, ¿no? El tema de la propiedad comunal, no querer una vivienda en propiedad, ese es un punto importante para ver. ¿Qué tanto desde la cultura urbana de las generaciones más jóvenes, como los millennials, ¿no?, que ellos piensan en realidades del teletrabajo, en la migración como forma de vida, qué tanto la vivienda satisface esas necesidades, ¿no?, cuando ni siquiera estamos pensando que la vivienda en renta puede ser una posibilidad importante? Esos esquemas se abandonaron hace mucho tiempo, desde la implantación de los modelos neoliberales. ¿Cuáles son las necesidades de la población madura y de los jóvenes y de los adultos mayores? ¿Y cuáles son las necesidades de la amplia gama y tipologías de familias? ¿Cómo satisfacemos su derecho a este hábitat digno? Entonces yo dejaría esas preguntas como de reflexión para el tema de la vivienda y el espacio público. Sí, gracias, Adriana. Silvia, ¿tú querías decir algo? Sí, bueno, algo muy breve. Yo creo que este tipo de pregunta nos hace pensar en que efectivamente pone en evidencia las desigualdades sociales, pero nos hace pensar en la falta de información que tienen ciertos mensajes de comunicación o ciertas indicaciones a partir del gobierno, la falta de información que tienen en relación a las condiciones de cada comunidad o cada localidad. Es decir,
lo que comunican o las estrategias de prevención de riesgos o de cuidado de la enfermedad o de tomar medidas precautorias frente a este tipo de pandemias, da cuenta que generalizan o incluso a veces en países como México solamente estamos siendo hereditarios o copiamos otras recomendaciones que vienen de países europeos, etcétera, sin tener un diagnóstico real de las condiciones que operan y que aplican en comunidades. O sea, no tenemos realmente en México atlas de riesgo locales que nos permitan con información real dar medidas de comunicación o medidas de atención o de comunicación del riesgo que realmente puedan entender esas personas a las que les estamos recomendando lo que hagan y en segundo hacerlas, ¿no? O sea, les dices, a ver, aliméntate sanamente y probablemente no tienen para comprar lo que les estás diciendo que compren, ¿no? Sal a caminar al parque y ellos para llegar a un parque necesitan tomar un transporte público, etcétera, ¿no? Entonces también pone en evidencia la falta de información que tienen nuestras instituciones o nuestro gobierno sobre las condiciones reales en que se habita en cada una de las comunidades, ¿no? Entonces, sin esta información de base, de asentamientos y redes, etcétera, de nivel de educación, de los medios que tiene la gente para acceder a esta información o de los que carece, pues realmente no podremos tomar o atender las medidas adecuadas frente a este tipo de situaciones de, como pandemia. Solamente eso. Gracias. Bueno, yo creo que ya por el tiempo podríamos, vamos a tener que pasar inevitablemente a, como a la parte de cierre de cada una de sus ideas. Así que se acuerdan que tenían como 3 a 5 minutitos para cerrar su primera presentación. Así que vamos a partir por el mismo orden, yo creo, que tomamos al inicio. Partiendo por... Ok, creo que me correspondería entonces. Sí, dice 3 a 5 minutos para cerrar. Voy a intentar solamente retomar una breve presentación que tenía que ver con uno de los factores que les comentaba de cuestiones de comunicación, que son factores sociales que determinan también o pueden agravar la situación de la pandemia. Creo que en materia de comunicación, uno de los principales problemas que se ha presentado a nivel mundial es la parte de la infodemia. Entonces, en este caso, cuando nosotros estamos hablando de infodemia, estamos hablando que la población actualmente, pues si bien es cierto que tenemos acceso a gran cantidad de información, esto también se convierte en un grave problema que puede incrementar la pandemia. Ha surgido excesiva información a tal grado que nos ha sido difícil, incluso a veces a los académicos, identificar la solución, ¿no? O identificar cuál es una información confiable o cuál no. Hay mucha información que tergiversa la visión correcta o no es la visión científica del problema. Esto hace que a las personas se nos dificulte encontrar fuentes confiables y orientación fidedigna cuando lo necesitamos, y más cuando lo necesitamos y estamos en una situación así como desesperada. Actualmente vemos que existe gran desinformación sobre el virus o bien teorías conspirativas y sombrías que pueden agravar esta situación. Por ejemplo, de acuerdo con la OMS, podemos ver estos datos en los últimos 30 días, esto se publicó hace ya más de 15 días, podemos observar cómo se han subido a YouTube 361 millones de videos que los encuentras bajo la búsqueda de palabras claves de COVID-19. También desde que comenzó la pandemia se han publicado 19.200 artículos, ¿no?, en Google Scholar, pero de pronto pues estos artículos son producidos, podríamos decir, a granel y no necesariamente con un método de investigación tan riguroso como el que requerimos. Todo mundo empezó a publicar, ¿no? 550 millones de tuiteos que incluyeron la palabra coronavirus. Entonces, frente a esta situación y reconociendo que tenemos poblaciones, al menos en América Latina, que no tienen un buen nivel educativo o no tienen una buena alfabetización en salud, esta población se vuelve más vulnerable. También se ha identificado que las búsquedas en Internet sobre información relacionada con COVID-19 se han disparado de un 50 a un 70% en todas las poblaciones. Entonces, además se ha identificado que normalmente en poblaciones como la nuestra tendemos
por cuestiones culturales, religiosas, qué sé yo, a seguir aquellas noticias que son más morbosas y que de pronto no son las que realmente nos orillan a tomar buenas decisiones. Entonces, hay algunos puntos que ya se han identificado cómo la infodemia puede agravar la pandemia, y más en poblaciones como las nuestras. ¿Por qué? Porque nos dificulta tomar decisiones frente a todas estas fuentes de información que nosotros encontramos en Internet o que nos llegan a través de nuestros teléfonos móviles, etcétera, porque pueden ponernos en una situación de ansiedad, de depresión, de agobio, o sentirnos que no podemos tomar la decisión sobre qué es lo conveniente o no hacer. Pueden afectar la toma de decisiones, no solo en las personas, sino también en el gobierno. También reconocemos que el problema es que no hay un control de calidad entre lo que se publica. Todo el mundo tiene acceso a subir cualquier información o cualquier tipo de video. Entonces, en este caso, la infodemia realmente puede ser algo que nos puede orillar a tener consecuencias graves de salud. Actualmente hay gente que aún se niega o no cree en la existencia de esta pandemia. Por lo tanto, yo planteo aquí que el gran reto para nuestros gobiernos es garantizar o de alguna manera ayudarnos a tener acceso a una información correcta en el momento oportuno y en el formato correcto. Y alguna pregunta que nos hacíamos también en este panel de discusión es que si podemos imaginar a partir de ahora un futuro diferente. Y yo digo que sí, o sea, hay futuros diferentes, incluso lo puedo poner en plural. Pero realmente mi planteamiento es que si queremos nuevos diseños de ciudad, de vivienda y de transporte, sí los queremos, sí queremos nuevos diseños, pero también, sobre todo, queremos individuos que sepan habitar estos nuevos diseños de ciudad, estos nuevos diseños de vivienda. Individuos capaces de habitar estas ciudades de una forma civilizada y educada, que las personas puedan mantener esas ciudades sanas, que las ciudades sean educadoras, con un medio ambiente sano. Por lo tanto, mi planteamiento y desde mi disciplina también es importante educar a la población para que sepa habitar la ciudad o el territorio en este caso. Somos muchos, realmente también creo que el problema de este tipo de pandemia se agrava por la gran cantidad de habitantes que somos en el planeta. Yo creo que deberíamos de buscar también nuevas políticas de control demográfico, educar para convivir con el otro, educar para identificar el riesgo. Creo que esta es una parte muy importante que no se nos ha educado para identificar los riesgos, ni de la vivienda, ni de la salud, ni nada. Compramos casas sin ningún estudio de riesgo, ¿no? Exponemos nuestra salud sin identificar riesgos. Lo que opera actualmente en la población es que negamos el riesgo, ¿no? No tenemos una negación al riesgo y en consecuencia pues no aplicamos ningún principio precautorio. Y retomo también lo que comentaban anteriormente, es importante garantizar nuestro derecho a la salud y a la educación. Creo que los gobiernos tienen que invertir más en eso porque la pandemia puso en evidencia el gran deterioro que tienen nuestros sistemas de salud y nuestros sistemas de educación. Lograr que la población cuente con un nivel de educación en materia de salud que le permita tomar decisiones para garantizar su bienestar. Y también, pues, educar a la población en temas de salud para que aprendamos a trabajar en la prevención de la salud. Y yo identifico que gran parte de la tasa de mortalidad que hemos tenido en México es por estilos de vida que nos han orillado también a tener comorbilidad frente a este tipo de pandemias por situaciones económicas, sociales, culturales, etc. Entonces, mi invitación es, sí, a buscar futuros diferentes a través de una mejor educación de los individuos que van a habitar estos nuevos diseños o nuevos estilos de ciudad. Muchísimas gracias. Gracias, Lizeth. Sergio, tus 3 minutos. Bien, yo agradezco primero a todos los expositores y expositoras porque han sido muy enriquecedor y eso creo que es lo primero que debo hacer, es agradecer las presentaciones, las reflexiones que se hicieron. Nada más redondear, yo creo que todo esto que ha ocurrido no nos da una oportunidad de repensar lo que estamos haciendo y cómo estamos desarrollando nuestras ciudades
sería, digamos, realmente casi inmoral frente a lo terrible que ha ocurrido con la muerte de muchas personas, ¿no? Entonces yo creo que si algo tiene que ocurrir es efectivamente darle un sentido de repensar las cosas que hemos venido haciendo y corregirlas, ¿ya? Y en ese sentido, yo creo que un concepto que debemos nuevamente instalar y que no es nuevo, pero que sí tiene que ver con el concepto de ciudad saludable, es decir, aquella ciudad donde las personas efectivamente pueden poner la ética de las personas como objeto principal en la organización de las comunidades, ¿ya? Que esas comunidades ojalá logren alcanzar los 15 minutos. Los 15 minutos muchos dicen es una utopía, pero en Chile por lo menos el 70% de las ciudades son ciudades de 15 minutos, por tanto hay que cuidarlas y no metropolizarlas al extremo de que las haga más vulnerables. Si pensamos efectivamente en una serie de nuevas medidas, hoy día probablemente este modo virtual ya se quedó, llegó para quedarse, y nosotros perfectamente podríamos aspirar en el futuro a tener 2 días de trabajo virtual, 3 días presenciales, podríamos empezar a cambiar nuestros hábitos de no salir todos a la misma hora para congestionar el metro o el sistema de transporte y diferir los horarios. O sea, hay una serie de cosas que han estado siempre ahí, que algo tenía que ocurrir para que las removiéramos. Y ese movimiento que ha producido, este remesón que ha producido la pandemia, tiene que hacernos más responder inteligentemente a los desafíos de ciudad, y tienen que estar amparados, obviamente, en una lógica de destruir varios paradigmas de los cuales estábamos muy reconfortados, digamos, ¿no? Entonces yo quiero ser optimista y pensar que aquí, después de esto, hay una gran oportunidad para tener ciudades más peatonales. Ojalá el concepto de Jungle se haga efectivamente carne en nuestras ciudades. Y hemos visto que cuando interrumpimos una calle y se la entregamos a los peatones, no se viene el mundo abajo, ¿ya? Por el contrario, la gente vuelve a salir a la calle, ¿ya? Y muchos de los paradigmas que se construyeron bajo la lógica, a lo mejor, del mercado, de la automatización de la ciudad, hoy día están en un punto en el cual merecen ser revisadas. Y ahí yo quiero reivindicar, para terminar, el prefijo re, ¿eh? El latín inventa el re como una segunda oportunidad para el lenguaje. Y la generosidad de repensar las cosas. Las pensé mal, las puedo repensar, ¿ya? Si yo diseño algo incorrecto, lo puedo rediseñar, ¿ya? Puedo recuperarme, puedo reorganizar, puedo revivir, ¿eh? No sé si se le da para tanto. Pero el re es un prefijo que establece la lengua sabia, ¿eh? Porque sabe que podemos equivocarnos, pero también tenemos la posibilidad de reinventarnos, ¿ya? Entonces creo que hay que hacer un ejercicio fiel del prefijo re y estar disponibles a repensar todo lo que antes nos parecía obvio, ¿eh? Entonces yo creo que ese es el ejercicio, y ojalá sea la práctica que nos lleve a producir cambios profundos, ¿eh? Que todas estas cosas, ideas saludables, ciudad saludable, 15 minutos, y todas las cosas que han dicho que son muy buenas, efectivamente se pongan en la práctica. Y ahí, ojo, vuelvo a lo que dije, los académicos tenemos que vincularnos y poner los pies en la tierra y empezar a ejercer efectivamente puentes con quienes toman decisiones, porque nos hemos aislado en nuestro hedonismo, digamos, de las publicaciones y del ejercicio de la investigación por la investigación. Así es que yo creo que ahí también es la reflexión del mea culpa y la oportunidad de poder cambiar el mundo a través de la academia. Y nada más eso, y eso. Gracias, Sergio. Bien, Adriana, tú 3 minutos de cierre. Sí, gracias, María Isabel. Mira, yo voy a tomar el tema del mea culpa para empezar, porque me parece que desde la academia sí nos ha faltado bajar el conocimiento a la ciudadanía, ¿no? O sea, como dice Sergio, nos hemos preocupado por los papers, y pero no nos hemos preocupado por incidir de manera directa
con la sociedad. O sea, de manera directa estoy hablando no a través de un documento científico que a lo mejor es entendible para nuestros colegas, pero que no caen en la vida diaria de la población. Entonces yo creo que ahí tenemos una responsabilidad importante, ¿no? Porque como dice Lisette, si nosotros como académicos, como universidades, no incidimos directamente en esas masas de población, entonces es difícil que solo desde la comunicación se pueda incidir positivamente en riesgos como los que estamos viviendo. Ahora, me parece que los arquitectos también y los urbanistas hemos sido, y como tradicionalmente, demasiado, ¿cómo se llama?, engreídos con nuestra formación, ¿no? Y me parece que en esta situación no necesariamente nosotros deberíamos de decir cómo es la ciudad que queremos y diseñar nosotros la ciudad, sino lo que tenemos que establecer es un diálogo con la ciudadanía que nos permita ser intérpretes de esa nueva realidad que queremos construir en conjunto. Entonces, me parece que desde ahí, no es que los ciudadanos deban de aprender, sino que nosotros tenemos que escuchar a los ciudadanos para poder interpretar esas necesidades y poder plasmarlas en un proyecto colectivo de ciudad, ¿no? Y con eso me estoy refiriendo otra vez al tema inicial que yo trataba, que es el tema del derecho a la ciudad, ¿no? Hay riesgos inmediatos y riesgos lejanos, ¿sí? La gente sí se preocupa por el riesgo, no se preocupa por los riesgos lejanos, la pandemia. Nadie pensaba que iba a haber una pandemia. Sin embargo, hay riesgos inmediatos por los que la gente se preocupa mucho. Y estoy hablando, por ejemplo, del riesgo a la violencia que en nuestras ciudades por el las mafias locales se han generado. Entonces, esos son riesgos en los que estamos día a día previendo cosas en nuestra vida, pero no lo estamos previendo para otras cosas. O sea, a eso me refiero cuando hablamos de riesgos. Hay riesgos inmediatos que están en nuestra cotidianidad y que estamos abordando y sobre los que tratamos de aprender, pero riesgos que están, si son lejanos, y en los que no incidimos o que están fuera de nuestro línea de tiempo en la que podemos prever las cosas. Con el tema del derecho a la ciudad, yo quiero tomar el tema que implica también el derecho al uso de la ciudad. Cuando nosotros no salimos a la ciudad, o no tenemos espacios públicos, o no tenemos el contacto con el otro, lo que sucede en particular es que estamos perdiendo de vista la formación de una cultura de civilidad, una cultura de interacción con el otro. Y cuando se va perdiendo esa cultura, lo que hacemos es ser personas que ignoramos el sufrimiento ajeno, porque solo nos fijamos en el personal, ¿no? Y ahí voy a citar a José Luis Lezana, que dice la cultura del nosotros se convierte en una multitud de yos, precisamente porque perdemos el sentido de comunidad cuando estamos tenemos miedo incluso de salir a la calle y vemos un peligro en el otro, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tenemos que retomar esto. Y con esto cierro también el tema de la movilidad urbana, porque la movilidad es la forma en la que hacemos efectivo nuestro uso a la ciudad. Por lo tanto, si nosotros no tenemos medios de transporte, formas de desplazarnos, no solo para realizar nuestras funciones cotidianas, sino también para desarrollar, para tener contacto con el otro y desarrollar estas estrategias. Entonces, ahí yo creo que se va minando nuestra idea de civilización y nuestra idea de comunidad. Y con eso terminaría y muchas gracias. Gracias, Adriana. Carlos García, ¿quieres cerrar con tus 3 minutos? Bueno, menos de 3, Isabel. Yo simplemente animaría a evitar esta tendencia que tenemos mucho los académicos también, yo creo la gente en general, ¿no? A pensar la historia en función de año cero, ¿no? Es decir, hecatombes que a partir de un día para otro, pues las cosas van a ser radicalmente distintas, la sociedad va a cambiar por completo, etcétera, etcétera. Yo creo que no debemos de hacer eso y que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando sobre problemas que hace décadas que tenemos sobre la mesa
y que siguen ahí, que es un poquito lo que yo intentaba defender anteriormente, ¿no? Yo creo que el COVID lo que hace es recordarnos esos problemas y ponerlos en evidencia, ¿no? Sobre todo poner en evidencia lo trágico que pueden ser, pero sinceramente no lo sé. Yo creo que tener un poquito de constancia en la reflexión teórica, más que realmente ir a impulsos a partir de acontecimientos que en principio son absolutamente excepcionales, ¿no? Bueno, no sé si, bueno, tú, Fabio, ¿quieres tus 3 minutos o yo? Creo que logré micrófono, entonces. Dale tú, 3 minutos, ¿ok? Hay optimismos y pesimismos, realismos. ¿Para dónde va esto? ¿Quién toma las decisiones? ¿Es posible estas observaciones tan optimistas que uno escucha? No lo sé. Yo hago un símil con la siguiente situación. Si 11 chicas de China se enfrentan a 11 chicas de México para jugar un partido de fútbol, 11 muchachos de Colombia con 11 muchachos de Burundi se encuentran a jugar un partido de fútbol, no requieren otra cosa sino saber cuáles son las reglas del fútbol. Son mundiales. ¿Quién las establece? La FIFA. La FIFA tiene un centro que está en Suiza, es el país que lava más blanco en el mundo, y es manejada por unos mafiosos espantosos. Y es el gobierno mundial. Hacia allá vamos. Un gobierno mundial ya lo hay. Es que la FIFA es de un poder impresionante. Aquí en Colombia, cada rato hay los escándalos de los directivos que se roban las boletas, que venden las boletas. Están presos la mitad. Acaban esta semana de defenestrar al director de la asociación, no sé qué, del fútbol. Pero el fútbol, mi querido Daniel, está manejado, son reglas que tú las sigues y las entiendes y las practicas, pero son diseñadas por unos bandidos que están sentados en Suiza. Para mí, uno de los personajes fantásticos del siglo XX se llama Joseph Blatter. Él consultaba todas las medidas que tomaba, las consultaba con su madre, con su mamá. Eso no tiene nada de malo, Marisabel, no te sonrías. Es que el tema, que lo que sí tiene... No, me parece bien, no me parece mal. No tiene nada de bien. No, es que la madre llevaba 50 años muerta y él iba al cementerio a hablar con la mamá. Ah, ok. Y el personaje más torcido que uno pueda ver, y hay los libros que quieran, los artículos que quieran, las noticias que quieran sobre Joseph Blatter. Ese es el en lo que estamos. Es decir, por lo tanto, pues la solución, Daniel, no es dejar de ir al fútbol, ni practicar fútbol, ni ser hincha de esos equipos que además no lo entiendo. Yo todavía no hay diferencia en qué equipo juega estos personajes que son famosos y son tan ricos de una obscenidad impresionante de riqueza. En eso estamos. Eso es lo que nos gobierna. Hay gobiernos mundiales, sí, por supuesto. Y cada vez quienes son más mafiosos, más torcidos, tienen más posibilidades de montarse en estos gobiernos mundiales. Esos son los que están manejando el mundo y seguirán manejando. Más allá del neoliberalismo, más allá de esto, tenemos Joseph Blatter en todas las actividades mundiales. Y hacia allá va el tema de las vacunas, y hacia allá va el manejo de la salud, y hacia allá va las 5.000 millones de dosis que necesitamos para salir en el pantanal en que nos encontramos. Joseph Blatter hay por todos lados. También en el manejo urbano y el manejo de todas estas políticas. Vale, Marisabel. Gracias, Fabián. Bueno, voy a también cerrar cortito, en realidad, porque se han dicho hartas cosas bastante interesantes. Yo solamente quizá plantear un tema que implícitamente ha estado, pero quizá no tan explícito, que ha sido finalmente de que
el repensar o utilizar efectivamente esta oportunidad para repensar la ciudad y abordar el tema de la desigualdad que ha salido bastantes veces. Obviamente podemos influir los académicos, podemos aliarnos con distintos actores que quieran un cambio, pero hay que ser realista también, o sea, bueno, un poco quizá tomando lo de Joseph Blatter, están los poderes, digamos, que, y el conflicto que obviamente se van a resistir frente a los cambios, o sea, no hay una visión unitaria, tenemos que reconocer que hay distintos intereses, distintas agendas, y si las cosas no se han podido cambiar es porque hay muchas resistencias a cambiar esa... con un sentido del derecho a la ciudad, como dice Adriana, yo también coincido que el derecho a la ciudad es un ideal. Sin embargo, vaya que nos ha costado pasar del discurso del derecho a la ciudad al derecho efectivo a la ciudad. O sea, realmente es un ideal, es una utopía aparentemente. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos ahí? Está, bueno, la resistencia de los grupos que no van a querer ceder, ¿cierto? Porque hay muchos intereses que están metidos en la ciudad. Ahora, yo en realidad no yo creo que tenemos que un poco manejarnos entre el pesimismo de manera de no anular toda acción posible, y por supuesto no pecar de ingenuos para seguir equivocándonos. Pero ahí sí coincido en que, es una oportunidad, digamos. En Chile, por ejemplo, hemos tenido los terremotos no se producen a cada rato, a veces, no los más catastróficos, sino que cada 50 años o cada 100 años, y sin embargo, desde los más desastrosos tenemos una normativa que hoy día permite que cuando viene un terremoto no se muera todo el mundo. Yo creo que esta crisis ha sido tan grave, tan costosa socialmente, sanitariamente, económicamente, que coincido con Sergio, sería inmoral no usarla como un aprendizaje, aunque no sepamos si se va a repetir el próximo año, 10 años o en 50 años más. Igual hay que hacer el intento y buscar la forma, digamos. Buscar la forma. Y creo que la ciudad... Obviamente no es ni la única razón, claramente es un tema multivariable, aquí hay muchas cosas que no tienen que ver con el diseño de la ciudad, sino que tienen que ver con, por ejemplo, visiones de mundo, o sea, yo diría que en Estados Unidos muchas comunidades simplemente está la visión de que el derecho individual está por sobre todo tipo de responsabilidad colectiva. Y para mí eso explica las altas tasas de contagio en suburbios de Estados Unidos. O sea, no tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con un comportamiento absolutamente irresponsable de las personas. Además, que siguen el modelo del gobierno que tienen, finalmente. Entonces, obviamente que es un tema multisistémico. La ciudad es parte de eso. Pero eso no nos quita la responsabilidad a los que tenemos que ver con la ciudad de hacer lo mejor posible. Bueno. Eso, creo que hasta aquí llega mi rol de ¿cómo se llama esto? Moderadora. Daniel, paso la palabra. Paso la palabra. Muchas gracias a todos. Bueno, y agradezco en primer lugar que estén presentes aquí los co-coordinadores de esto. Desgraciadamente, Carlos Patiño, compañera nacional de Colombia, no está presente por razones personales, pero está aquí Héctor Gaete, es rector de la Universidad Bio Bio, y el gran amigo de años, Josep Roca, del Centro de Política del Suelo y Valoraciones de la Universidad Politécnica de Cataluña, amigos con quienes nos une un tiempo y una lucha de trabajo y de colaboración, vamos a decir, de ser compinches de alguna manera de muchas actividades, y les agradezco mucho que estén presentes para poder cerrar esta primera etapa del coloquio y que posiblemente ya llamaremos a todas la próxima fecha. Antes de hacer la palabra a los compañeros Héctor y Josep, quiero comentarles que les vamos a pedir a todos unas cuantas cuartillas con sus ideas. A todos los que han participado, que han sido 34 participantes, incluyendo los moderadores en esta reunión, en este coloquio, para dejar fe concreta de un documento de divulgación de las ideas que aquí se han planteado y que tienen propiedad, no son de nadie, pero sí divulgarlas para después poder discutir sobre esas ideas que aquí se han vertido y que han sido muy enriquecedoras. Yo quisiera, antes de terminar,
ceder la palabra a los amigos. En primer lugar, a Héctor Gaete, una opinión sobre todo lo que ha pasado aquí, en lo que hemos estado trabajando en principio. Muchas gracias, Daniel. Primero quiero felicitar a nuestra moderadora y también, por cierto, a todos los participantes, las y los participantes. Ha sido muy notable las distintas ópticas con que se han planteado y queremos agradecer además la generosidad de poder dedicar su valioso tiempo en una hora y media aproximadamente a compartir ese conocimiento, no solo con nosotros, digamos, sino que con todas las personas que están conectadas. Y ese es un asunto bien notable, se los agradecemos muchísimo. Yo sé de la apretada que es la agenda de ustedes, así que muchísimas gracias. Yo quería dos o tres cosas, Daniel y compañeras y compañeros, y es lo siguiente. Mira, en lo general, yo diría que se ha demostrado en esta primera etapa del coloquio la potencia de la colaboración entre universidades. O sea, yo entiendo que en los distintos países y entre países puede haber competencia por crear conocimiento, por lo que tú quieras, pero nunca es hay que sobredimensionar aquello, sino que más bien yo creo que hemos demostrado que esto es co-opetition, ¿no? Una dimensión en competencia, en los ámbitos disciplinarios, por cierto, y otro tiene que ver con la capacidad de colaboración, de cooperación, y ese es un valor agregado que se demuestra en este esfuerzo que inició Daniel y el instituto, el INCIUDAD que él dirige en la Universidad de Guadalajara. Y todos hicimos ese aporte importante para sacar esto adelante. Pero esa es la primera cosa que para mí es clave, digamos, la colaboración por sobre o en equilibrio, si ustedes quieren, con la competencia. La segunda cosa, en lo general, es la gran cantidad de personas que se integraron, no solo de nuestros especialistas en cada una de las mesas, sino que en estas seis mesas, las personas que se integraron de afuera a través de YouTube y de otros canales fue bastante notable. Y eso también tiene un gran valor. O sea, no es verdad de que hay ciertos temas que son de súper especialistas que a las personas no les interesa, a grandes cantidades de personas no les interesa. Sí les interesa. Pero además, otra de las cualidades de nuestros distintos panelistas en estas seis mesas fue que ellos logran traducir su lenguaje técnico a un lenguaje ciudadano. Y eso no es fácil, eso no lo hace cualquiera. A veces es difícil salir de los especialistas, ¿no? Lo otro, en lo general, es el alto nivel de calidad de las y los especialistas que intervinieron. Eso también es importante porque la gente quiere estar donde percibe calidad y donde esa calidad se muestra en un lenguaje ciudadano, y yo creo que lo han logrado las personas que han participado. Y el otro punto, en lo general, es la gratuidad. O sea, ustedes comprenderán que con la excelencia de las personas que nos han acompañado en estas seis mesas, ¿ya? Y tener la capacidad para tomar la decisión, mire, ¿sabe? Esto es gratis. Que es un concepto medio extraño en el mundo neoliberal de hoy, pero bueno, fuimos capaces de hacerlo, lo que habla muy bien de nuestras universidades públicas, entregándose a la ciudadanía y compartir el rol de creación y difusión de conocimiento. Y yo estoy muy, muy contento por eso. Termino diciendo lo siguiente. En lo particular, la diversidad y amplitud de los planteamientos hechos por los distintos especialistas, ¿verdad? La convergencia en el diagnóstico. Fíjense ustedes que si uno lo mira desde el punto de vista de las especialidades, desde el punto de vista de los temas, ¿no es cierto? Los temas políticos, económicos, sociales, o los temas territoriales, la relación centro-periferia que había dejado de lado, pero sigue funcionando ahora en términos de centralismo o no, ¿verdad? Y las conclusiones de la convergencia desde distintos ámbitos, primero se hacen en todas las mesas, es una suerte de mea culpa del rol que nos corresponde como instituciones de creación de conocimiento y difusión de conocimiento, pero se ha llegado desde eso a establecer la necesidad de hacer un cambio de paradigma, ¿verdad? Todos han considerado eso y es muy importante.
y una vuelta, pero no en términos de un revival estrictamente romántico, sino que más bien volver a esos valores permanentes. En este panel se insistió bastante en ese punto, ¿no es cierto? El tema de la vivienda, el tema del espacio público, planteaban algunas y algunos de ustedes, y ese volver a recoger como un mecanismo mediante el cual tú partes para salir adelante con los desafíos, eso es muy importante. Y la integralidad, por otra parte, en términos de mirar el problema, no solamente desde el ámbito estrictamente nuestro, sino que en la relación con los sistemas políticos, con los sistemas de mercado o los modelos económicos de los distintos países. Y esa integralidad normalmente uno no la ve, porque nos damos vuelta en aquello que nos compete, en la parte que nos compete, pero perdemos a veces la vista del todo. Y finalmente diría yo que ahora tenemos que avanzar hacia los líderes políticos en esta segunda parte, Daniel y compañeras y compañeros, hacia los líderes políticos. También alguno de ustedes lo comentaba muy bien. Nosotros tenemos que llegar al proceso de toma de decisiones, pero llegar con lo que nosotros sabemos, ¿no es cierto? O sea, nosotros deberíamos terminar en la segunda parte con un set de recomendaciones que sean posibles de manejarse en el ámbito político, porque hay que ser realistas también, ¿eh? En general, los políticos naturalmente quieren reelegirse, o algunos de su sector, pero para eso necesitamos llegar a esa gente, porque tal como algunos de ustedes lo decían muy bien, ellos son los que toman las decisiones. Me parece que Sergio lo plantea muy bien ese punto, ¿no? Ellos toman las decisiones, y eso está bien, no está mal. Lo que está mal es que nosotros pretendamos a veces, y no lo han dicho ustedes ni los otros paneles tampoco, pero lo que uno escucha a veces es intentar sustituir a los tomadores de decisiones y sustituirlo por la academia, pero por favor, eso no es así. Los académicos tenemos roles muy importantes que nos integramos a la sociedad, pero hay que respetar a los líderes políticos porque fueron elegidos por el pueblo. Estoy hablando, por supuesto, de democracias, ¿no? Ahora, pueden no gustarnos esos líderes, ¿ya? Pero hay que respetar a la ciudadanía cuando emite su opinión, lo que no significa que tengamos que estar de acuerdo por los políticos. Termino agradeciendo, Daniel, a la Universidad de Guadalajara, a la Universidad Nacional en Colombia, a la Universidad Politécnica de Cataluña, en la persona de Josep, que está aquí también con nosotros. Ha sido un gran trabajo, gracias a Daniel, gracias a Arín Ciudad y gracias a la Universidad de Guadalajara. Un abrazo a todas y todos. Muchas gracias. Estimado Josep. Estaba intentando reactivar el audio. Me imagino que me oís, ¿no? Me oís desde el otro lado del Atlántico, ¿no? Lejos, pero cerca al mismo tiempo, ¿no? Esta cercanía es la que yo insistiría, ¿no? Este coloquio... Te agradezco, Daniel, tu iniciativa, creo que ha sido excelente, la de vuestro instituto, ¿no? Y la de la Universidad Nacional de Colombia, que ha dado apoyo, y también la Universidad de Biobío a través de la persona de Héctor Gaete, ¿no? A quien le tengo un especial aprecio, y ya lo sabe, desde la época anterior a que fuera rector, ¿no? Bien, esa cercanía yo creo que es lo más importante, ¿no? Estar entre amigas, entre amigos, que están desarrollando temas comunes y que lo estamos haciendo desde una perspectiva del bien común, del interés general, del avance en la ciencia o en la investigación, ¿no? En la cercanía a las personas, ¿no? Por tanto, yo creo que esta cercanía es la que insistiría, ¿no? Hace ya bastantes años iniciamos primero con Héctor y con Daniel, ¿no? Una red que llamamos de arquitectura, ciudad y entorno, y que con la que organizamos el Congreso de Ciudad y Territorio Virtual. Eso de virtual no iba en el sentido de lo que ahora aparece de una nueva manera, ¿no? De hecho, este año la edición actual, que ya estaba en su 13 edición, se iba a desarrollar en Colombia, ¿no? Y la hemos tenido que posponer al año que viene, ¿no? Creemos que la presencia es fundamental, ¿no?
Y curiosamente, lo que ha sido un auténtico congreso o algo parecido, ¿no? Ha sido este evento que ha organizado Daniel bajo su iniciativa, ¿no? Pero en todos esos encuentros entre Europa y América, nuestro congreso iba variando de América a Europa y viceversa, ¿no? Siempre he insistido yo en que se trataba de un encuentro entre amigas y entre amigos, ¿no? Yo creo que esta es la idea fundamental de la amistad y de la colaboración, de los lazos científicos, académicos, nace el avance en el conocimiento. Yo no me voy a extender más, ¿no? La buena oratoria de Héctor me exime de seguir. Yo lo iba a decir, pero con otras palabras mucho peores. Yo creo que, Héctor, tú lo has dicho de forma excelente, ¿no? Por tanto, me sumo completamente a tus palabras, ¿no? Y creo que será muy importante la segunda fase de este coloquio con la parte de las instituciones, ¿no? Ahí tenemos un auténtico reto, que es convencer, que es insistir y convencer a las instituciones de que han de plantearse una renovación radical de la ciudad. Gracias a todas, a todos. Y Daniel, tú tienes la palabra. Muchas gracias, Josep. Antes de tomar la palabra, quiero, no se voy a olvidar, primero agradecer a todos los que participaron. Agradecer incluso a quienes por razones particulares, problemas personales, como es Óscar Almario, de la Universidad Nacional de Colombia, un estimadísimo amigo que es investigador emérito de Colombia, por cierto, y a Jesús Rodríguez Cepeda, de la Autónoma Metropolitana, que no pudieron participar por razones de carácter personal. Sin embargo, hay que mencionarlos, y a todos los que estuvieron presentes y con sus ideas nutrieron esto, muchas gracias. Pero también muchas gracias, en primer lugar, a la Universidad de Guadalajara por todo el apoyo que nos brindó, a la Universidad Nacional de Colombia por el apoyo para poder transmitir en sus canales de televisión también esto, y a la Universidad Bio por haber extendido esta cobertura. Naturalmente a Josep, porque como él dice, hace tiempo que hemos venido tramando todas estas cosas, no es la primera vez que nos reunimos a discutir. El Congreso Ciudad y Teatro Virtual nos unió, fue una iniciativa de Josep, y esto se ha llevado a cabo continuamente. Se suponía que esto iba a coincidir con el Congreso de Colombia, pero no coincidió por razones de la pandemia, ¿no? Nos íbamos a estar en Colombia para esto. Quizá esta reunión hubiera sido a estas alturas en Colombia, pero bueno, ya lo veremos el próximo año si es posible que se lleve a cabo. Agradecer también, lógicamente, a las personas. Primero a Gabriel Torres, director de Radios, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, del sistema. A John Ospina, a ver si apareces, John, por ahí, quien ha sido el que ha cuidado continuamente que estemos presentes en el aire y en la imagen. Muchas gracias, John, por todo tu apoyo, por toda tu dirección, por toda tu asesoría, ¿sí? Que no ha sido fácil lidiar con todo lo que te ha tenido que lidiar de tiempos y de problemas técnicos, etcétera, etcétera. A un amigo muy cercano, casi miembro familiar, a Marco de Paulini, quien se ha preocupado por estar presente, por auxiliarnos y por haber armado toda la comunicación de todo esto. A los compañeros que detrás de la cámara y que no se ven, Carlos Crespo, Adriana Olivares, que estuvo tiempo aparte como secretaria del instituto, colaborando en toda esta organización, a Elizabeth Rivera, a María Teresa Pérez, a la coordinadora del doctorado, que con su apoyo hemos impulsado muchos otros proyectos, a María Luisa García Llerena, directora de la maestría, a la red de posgrado que nos ha apoyado, que aparece entre los créditos por ahí, a todos, como ven, y lo dijo Josep con mucha claridad, esto es solamente una llamada, y responden quienes quieren, especialmente amigos con quienes hemos logrado credibilidad
y alcanzar una red de mutuo apoyo que es muy, muy valiosa y que esperamos conservar. Una felicitación final, porque creo que vale la pena decirlo, Carlos, discúlpame que lo vaya a repetir, ¿sí? Voy a hacer publicidad. A nuestro amigo Carlos García Vázquez, que estaba con nosotros apoyándonos en el doctorado, felicitaciones por la edición de su libro, publicación de su libro en Estados Unidos. Esperamos tener las primicias de eso. Muchas felicidades, Carlos. Mil gracias. Y ahora, si me permiten, una opinión, porque me he pasado 6 meses sin realmente tener oportunidad de hablar, y créanme que cuesta trabajo. Cuesta bastante trabajo quedarse un poco en silencio y escuchar todas las opiniones. Más allá del resultado que hayamos tenido, todo lo que hemos hablado aquí, que tiene que ver con nuestro compromiso institucional, pero sobre todo con nuestro compromiso personal, de que de algún momento determinado sigamos trabajando para que el conocimiento se siga produciendo. El conocimiento que tiene que ver con la complejidad de las ciudades y con la complejidad humana, que significa que las ciudades existan para que podamos convivir. Con el compromiso de entender que las ciudades cada vez más serán el objetivo humano de reconocernos en el otro, que es la parte que hemos estado perdiendo paso a paso. Y quizá lo más importante es que el conocimiento vaya a la calle, a la gente común y a quienes tienen las responsabilidades de tomar decisiones, junto con la academia, que por mucho tiempo ha sido devaluada. Creo que esta pandemia, esta crisis que totaliza todo, es la oportunidad de que la ciencia y la academia recobren su lugar en el futuro de la humanidad. Sobre todo el conocimiento que surge de las universidades públicas. Voy a dar un ejemplo muy simple. Recientemente hicimos un proyecto para la Secretaría de Medio Ambiente aquí en Jalisco sobre el tema de la estrategia de ordenación territorial, ecoambiental, etcétera, etcétera. Nos pagaron, no voy a decir la cantidad porque creo que a veces da vergüenza, porque somos una universidad pública. Sin embargo, un estudio que hizo una universidad privada, y no voy a decir cuál, un año antes, con mucho menor calidad que el nuestro, le pagaron cerca de $300,000. O sea que tenemos que recobrar ese papel que juegan las universidades públicas y los intelectuales académicos comprometidos con lo que viene a futuro. Y quiero comentarles que ya he consultado para ver si hacemos antes de nuestra reunión de octubre o posiblemente después de ella, una nueva convocatoria. Lo comenté ya ayer con Sergio Varesville y con Isabel, lo he comentado con Héctor, con Josep, con Carlos Patiño, convocar a unas reuniones de este tipo, webinar, con jóvenes, porque hasta ahora los que hemos hablado somos con quienes ya tenemos un cierto nivel y tiempo trabajando en la Academia de la Investigación Científica. Convocar a jóvenes menores de 35 a 25 años, estudiantes quizás de posgrado todos, o ya profesionales, para poder discutir, escuchar qué piensa esa generación a la que le va a tocar enfrentar las próximas 2 décadas quizá, cómo reconstruir el contexto en el que nosotros sí pudimos tener y que ellos tendrán que reconstruir de alguna manera. Que estamos hablando de América Latina. Pero lógicamente, no solamente América Latina, es el sur, que ahora también existe en las grandes ciudades de los países desarrollados y que somos conscientes de lo que sucede. Es como buscar una espacialidad urbana, arquitectónica y social, hablando del espacio social como tejido, que nos lleve realmente a sentirnos orgullosos de nuestro trabajo y junto con nosotros, a las familias, a los hijos y a la sociedad en su conjunto. No es fácil, y quiero decirlo con toda claridad, llevar a cabo una tarea como esta
sin que las partes politizantes intervengan y que hemos tratado de cuidarlo. No se trata de izquierda ni derecha porque hasta ahora ninguna ha dado con el clavo del futuro de la humanidad. Estamos en una crisis. El problema es cómo reconstruimos la ideología posible de la sociedad en su conjunto desde la academia, cómo podemos apoyar ese proceso. Y vamos a tratar de hacerlo manteniendo esto, no en el centro, porque el centro es tan débil, es una rayita difícil a veces de entender. ¿Sí? No importa que haya derivaciones hacia un lado o hacia otro, siempre y cuando no sean los extremos los que se toquen. Yo creo que esa es la tarea que tenemos por enfrente para discutir conjuntamente lo que viene adelante. A todos les mando un abrazo y los felicito por haber por lo menos aceptado participar. A Josep y a Héctor, con quien nos une no solamente una amistad, casi una hermandad, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y al canal 44 en Ciudad de Guadalajara. Muchas gracias y esperamos vernos en octubre.